Y pues primero que nada decir lo agradecidos que estamos también yo por prácticamente comenzar estas nuevas ideas de poder apoyar a los nuevos creadores, los nuevos creativos, los que tienen historias por contar, los que necesitan contar historias. Y es muy padre que festivales, lo tengo como el Festival Internacional de Cine Tequila, nos apoyen y apoyen a estas nuevas gentes, a estas nuevas personas, a estos nuevos talentos que quieren y que necesitan contar sus historias. Entonces, esa es una, prácticamente es algo muy padre y que se siga haciendo. Se arranca el proyecto de grabación de El Instante. Su formación académica la desarrolló en el Instituto Cultural Cabañas, en el Museo de las Artes Gráficas y en talleres experimentales, entre otros. Su trabajo se ha destacado en diferentes países del extranjero, la más reciente en la Bienal de La Habana del 2019. Ha participado en numerosas muestras individuales y colectivas hasta la fecha. Lala Trevi es una artista contemporánea que basa su obra en el abstraccionismo, así como en el arte experimental. En sus piezas aparecen manchas o planos de color sobre los cuales realiza figuras, las cuales expresan disímiles historias que parten de un conjunto de elementos que preceden y determinan una interpretación visual a los ojos de cada espectador de manera independiente. También la creadora ha incursionado en temas de carácter social, como es el caso de la lucha contra la violencia infantil, la lucha contra el cáncer, entre otros. La figuración y el abstraccionismo son factores comunes en su trabajo, el cual propone en sus piezas la visualización de un entorno nuevo y diferente. Una mirada desde otra perspectiva es siempre una idea nueva y alentadora. Lala Trevi. Pues bienvenida, Lala. Presentamos aquí el cartel promocional que será la imagen gráfica representativa precisamente de este quinto evento, cuyo país invitado de honor será Brasil. Han sido 5 años de fructífera labor de un valioso equipo de trabajo y colaboradores, gracias a lo cual el arte cinematográfico ha llegado al municipio que es símbolo de Jalisco y de México, por la producción de la bebida tradicional que en su origen se llamó vino mezcal. Ahora, el lugar donde nació le da su propio nombre e identidad, Tequila. Lala Trevi, talentosa y joven artista plástica, cuya trayectoria incluye exposiciones en varios países extranjeros, destacando la más reciente en la Bienal de La Habana de 2019. Inspirada en la planta del agave, crea una magnífica obra pictórica, motivo por el que se eligió para diseñar este cartel. Se agradece el haber dado su aceptación para el uso de tal obra. Hay que hacer mención que uno de nuestros compañeros y miembro del equipo que inició el festival se encargó del diseño gráfico del mismo. Se trata de Octavio Rivera Tobar, a quien también agradecemos. Esperamos que su composición y formas sean del agrado público, cumpliendo así su propósito de emocionar y estimular la asistencia a tan importante festival. Agradecemos mucho a Lala Trevi, que precisamente que nos haya proporcionado esa pintura, a partir de la cual se diseñó el cartel. Muchísimas gracias, una magnífica obra. Muchas gracias a Octavio también por el diseño del cartel. Bueno, primeramente les agradezco su presencia, los
los medios de comunicación y agradecerle también a Rigo por invitarme a participar. Es un honor para mí estar incluida en el proyecto del Festival de Cine. También agradecer a Víctor, a mi querida Citlali, que bueno, es como mi hermana, y a César también, a César Suri también, y bueno, a todos los que conforman este festival maravilloso que une fronteras, que enlaza también pues todo lo artístico. También me incluyo en eso, estamos en esa rama como pintores, de ser artistas, de estar dentro de la cultura, sí o no, Alfonso Polinio. Entonces, bueno, siento un gran honor, un gran agradecimiento y una enorme felicidad de pertenecer a este festival. Muchísimas gracias. Muchas gracias.